Let it happen You're full of life And full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life now You're full of passion That's how we made you Just let it happen bueno, pues eh, como decía luis, es verdad que tenemos la, la primera asamblea del año. ¿eh? normalmente, los primeros, las primeras asambleas del año se dedican a, es una costumbre que tenemos desde hace algún tiempo ya, a um, dar una especie de, de visión, ¿no? o de recordar cuáles son los aspectos fundamentales de la visión de la comunidad. es una costumbre que tienen prácticamente todas las, bueno, muchas comunidades, ¿eh? el recordar mmm, para qué existen y cuáles son los, los aspectos fundamentales por los que existen. ¿no? Eh, sin embargo, yo hoy quería, quería hablar de eso, pero también quería hablar de otra cosa. ¿vale? Mm, yo este rato, mientras estábamos orando, no, no... Vamos, estaba bastante rato pensando en Meiji. ¿eh? Digo lo que, lo que me pasó, ¿no? Y... Para mí es importante, el, no, no es por darle más vueltas, o sea, siempre cuando una persona relativamente joven que vive entre nosotros fallece de una manera tan, tan rápida, ¿no? Y tan sin avisar, pues siempre es un motivo de trauma y, bueno, hay que tener un duelo y... Después de ese duelo, pues la vida tiene que seguir y, y no hay más vueltas que darle. ¿eh? Pero yo estas navidades, bueno, yo he notado que la muerte de Melle me afectó mucho, ¿no? Incluso mucho más de lo que yo pensaba, ¿vale? No sé por qué. Y de alguna manera eh, ha supuesto para mí también como un... No lo tengo muy claro todavía porque estoy en medio del proceso, pero ha supuesto también para mí como una especie de detonante, ¿no? Siento que ha sido como el último eslabón de una cadena de acontecimientos en mi vida, que no lo tengo muy claro, pero yo creo que para mí suponen una llamada por parte de Dios a avanzar un poco más en el concepto que tengo de Él ¿no? y a profundizar un poco más en el concepto que tengo de Él. ¿vale? Entonces, hoy quería mezclar ambas cosas. No me quiero enrollar mucho tampoco, porque todavía no tengo. Todas las conclusiones bien, bien claras, ¿no? me imagino que es algo que se dará dentro de, dentro de un tiempo, ¿eh? pero quería compartiros un poco esta especie de relación entre lo que veo y, y, la, y la visión de la comunidad. Entonces, lo primero que quería decir es que eh, me da la impresión de que muchas veces nuestro cristianismo es muy superficial. Recuerdo eh, concretamente eh, la historia de personas ¿no? que tienen una fe determinada, que escriben sobre una fe determinada y que incluso predican sobre una fe determinada, pero llega un momento en su vida en que las circunstancias de la vida les deshacen toda esa fe. ¿Vale? C.S. Lewis eh, lo explica de una manera magistral. Bueno, yo no sé... Vos, ¿Quiénes de aquí sabéis quién es C.S. Lewis? La mayoría, me imagino. ¿no? Le conocéis por las Crónicas de Narnia. ¿no? C.S. Lewis es un autor inglés que escribió las Crónicas de Narnia, que son muy famosas. Pero no solamente famoso por eso. Él durante prácticamente un tercio del siglo XX fue considerado en Inglaterra. Él se convirtió al, al anglicanismo, la fe anglicana ya siendo mayor, ¿eh? después de haber tenido una vida... Bueno, y durante más de un cuarto de siglo, además de escribir, él era profesor en Oxford, además de escribir libros como Las Crónicas de Narnia, él fue una especie de apologista muy famoso de la fe en toda Inglaterra. Una persona extraordinariamente famosa. Escribió libros pues como, por ejemplo, El significado del sufrimiento, un librito que fue un bestseller en, en, en la Inglaterra de justo después de la, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Eh, bueno, C.S. Lewis era, era soltero y a los 50 y 54 años o así conoció a una mujer americana, Joe Davidman, y se enamoró perdidamente de ella. ¿Eh? El que había sido un soltero empedernido toda su vida, pues eh, se enamoró de esta, de esta mujer y bueno, se casó con ella, en principio se casó con ella para que ella pudiera eh, residir en el Reino Unido, porque en aquella época, pues. Y al final, bueno, pues eh, el matrimonio acabó siendo un matrimonio extraordinariamente amoroso ¿no? y enamorado. Y a C.S. Lewis le cambió la vida. Pero al año o así de casarse, Joe enfermó de un cáncer de huesos. Y tres años después, tuvieron tres años. Batallando con el cáncer, ella murió. Y, y Lewis quedó absolutamente devastado. ¿no? Y escribió un libro, se titula Grief Observed, una pena observada, que no sé si recomendaros que lo leáis o no. Yo sí os recomendaré que lo leyerais. ¿no? Es un libro extrema, extremadamente duro. ¿eh? Eh, es una especie de... Y él, en ese libro dice una frase que a mí me, me llama mucho la atención. Dice, toda mi vida había basado eh, mi esperanza y mi fe en una cuerda que era la fe. Y cuando llegó el momento me di cuenta de que, de que esa cuerda no soportaba el peso. ¿Eh? Y bueno, tiene textos muy duros. ¿eh? Es un libro pequeño, ya digo, sí. Si y bueno, él lo publicó y le daba eh, le publicó bajo seudónimo, ¿no? Porque no, no se atrevía, siendo quien era él, no se atrevía a, a publicarlo bajo su nombre, ¿no? Bueno, él, él murió tres años después, murió en 1963. Y yo siempre he pensado mucho en, en esta historia de C.S. Lewis, ¿no? Eh, él no renegó no, no renegó de la fe. Es decir, bueno, podía haber dicho, mira hasta aquí hemos llegado, esto no todo lo que he predicado, todo, ya no creo ¿no? no creo en Dios. Él no renegó de la fe, pero escribió un libro extremadamente duro. ¿eh? Es sobre todo un libro que plantea interrogantes, plantea interrogantes cosas que no entiende. ¿no? Y yo lo que quiero decir aquí hoy es que hay cosas que yo tampoco entiendo. <laughs> ¿Eh? Es decir, eh, me doy cuenta de que es fácil vivir una versión de la fe sin, sin profundizar mucho, sin ir mucho más allá, aceptas unas cuantas cosas y tiras para adelante. ¿Eh? No te haces grandes preguntas, no necesitas entonces grandes respuestas. Y si las cosas no te van muy mal, muy mal, muy mal, pues igual hasta llegas al final de tu vida sin necesidad de profundizar más. Pero hay veces que eso no es posible, porque te toca pasar una muy chunga. Pero cuando digo muy chunga, digo muy chunga. ¿Eh? Y quizás muchos de los que estamos aquí no sabemos lo que es pasar por una verdaderamente chunga. Una situación verdaderamente dura, verdaderamente difícil. Claro que todos tenemos experiencias de sufrimiento, por supuesto, ¿eh? pero... Hay situaciones y situaciones. ¿eh? Todo el mundo dice: Ah, yo es que he sufrido mucho. Sí, sí, sí. Pero es que hay gente que sufre muchísimo, ¿no? Y yo tengo la impresión de que. Yo he leído, he leído mucho sobre ese tema, la verdad es que es, es así, ¿no? Y. Hay preguntas que no tienen respuesta. <laughs> ya puedes leer lo que tú quieras. ¿Eh? Ya puedes leer los libros más profundos, la teodicea más compleja, ta, ta, ta. O sea, yo he visto libros así, así de gordos, ¿eh? que al final, después de ojearlos y ver las conclusiones, dices, esto no vale para O sea, no aclara nada. ¿Eh? No aclara el sufrimiento tan terrible de alguna gente. A veces podemos hacer como que no queremos ver ese sufrimiento. Y yo veo grandes grupos de cristianos, de verdad, ¿eh? Yo a veces escucho predicaciones, por ejemplo, eh, yo escucho mucho predicaciones de, de predicadores americanos, ¿no? Y, y son muy buenas y son muy tal, pero, pero muchas de ellas son tan ingenuas, ¿no? Tan de los mundos de Yupi, ¿eh? Tan de una clase media acomodada, ¿no? Que sí, hombre, puedes tener una tragedia, se te puede morir alguien, pero bueno, la vida sigue y tiras para adelante y no le das muchas vueltas, ¿no? Pero cuando ves realmente personas, situaciones, ¿no? De un gran sufrimiento, de un sufrimiento continuo, de un sufrimiento absolutamente exagerado, ¿no? Y diario, ¿no? ¿Cómo encajas eso con tu vida de fe? La mayor parte de las personas. No se lo plantean. Tú sigues con tu vida y. Ah, sí, la gente, no, sí, pobre gente, tal y cual. ¿No? Pero. No sé, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, esta mañana. Eh, ya sabéis el escándalo que se ha montado por una de las últimas salidas de tono de, del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que dijo que. Bueno, parece ser que dijo. Que en una reunión del Consejo de Inmigración, que, joder, que ya podía ir a a América, más inmigrantes de, de Noruega ¿no? y menos de países de mierda como los africanos o El Salvador. ¿no? Y dices, ja. sí, sí, a ti te mandaba yo a El Salvador, ¿eh? o a ti te mandaba yo a Nigeria, o a otros sitios, para que vieras el sufrimiento de la gente de allí. Cuando en la vida te ha ido todo bien y has tenido todo, es, es muy fácil incluso ser cristiano. y es pero, pero es que eso no sirve, ¿entendéis? Y el mensaje que damos desde la iglesia a veces tampoco sirve. El mensaje cristiano que tenemos que dar tiene que servir lo mismo para Estados Unidos que para Nigeria. Lo mismo tiene que servir para Washington que para Caracas gente que, que está bien y para la gente que está mal, para la gente que está siendo expulsada de Estados Unidos. ¿no? ¿Eh? Decenas de miles de, de los chicos estos que llaman los, la, dream, la Dream Generation, ¿no? los, los, los chicos del, del sueño, ¿no? es decir, que son hijos de inmigrantes norteamericanos nacidos en Estados Unidos y que ahora los echan fuera. Es decir, tienen, tienen el dilema de quedarse en Estados Unidos o, o marcharse con sus padres a sus países de origen. Pero ¿Cómo puedes hacer eso? O sea, ¿con qué desprecio, con qué falta de... Bueno, yo no he venido aquí a criticar a Trump. Lo que quiero decir es que muchas veces predicamos un, un cristianismo tan inservible. No, no sé, yo cuando escucho predicaciones a veces me parecen tan superficiales. Mirar, no hay una predicación auténtica si esa predicación no la puede escuchar alguien que lo está pasando muy mal. Si esa predicación no la puede escuchar que lo está pasando muy mal, esa predicación no es auténtica. ¿Mm? Y eso plantea muchos interrogantes. ¿no? Yo no tengo todas las respuestas, eh, pero hay una cosa que sí sé. Yo me planteo muchas veces cuál es. Eh, ¿Por qué las cosas son así en este mundo? ¿no? ¿Y cómo se puede vivir conscientemente eh, sin vivir amargado? Pero vivir una fe consciente de tantos miles y miles de personas que lo están pasando muy mal todos los días. Muy mal. Y que de alguna manera tú formas parte del mismo pueblo que esa gente. Es así. Puedes mirar para otro lado, puedes decir: mira, a mí no me, tan mal he, no me ha ido tan mal, he tenido mucha suerte, he nacido al norte de, de Río Grande o he nacido al norte del estrecho de Gibraltar. Mira qué bien. Bueno, vale. Pero cuidado, cuidado porque esa no es una respuesta que sirva. Esa no es una respuesta que sirva. vale En nuestra propia sociedad tenemos muchísima gente que sufre y que lo pasa mal y yo es una cosa que no me la puedo quitar de la cabeza porque aunque a mí me vaya bien y yo sea feliz y hay veces que lo soy, a veces, eh, no puedo olvidar a esa gente. No puedes olvidar a esa. No puedes vivir como si esa gente no existiera. ¿Eh? No puedes pasar tu vida preocupándote por chorradas y dando importancia a cosas que no tienen ninguna importancia. Yo pienso, ¿eh? porque yo lo hago también. A veces digo, joder, estás preocupándote por tonterías cuando realmente hay gente que, que lo necesita. ¿no? Y no sé, yo, yo siento como que el Señor. <laughs> me lleva o me anima a profundizar un poco más, a dar un paso más en mi vida de fe. ¿no? Llegas a una edad en la que te parece que tenías que saberlo todo y hay muchas cosas que no sabes. Yo, yo hay muchas cosas que no sé. Y lo más grave, a medida que te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta de que hay cosas que tú no sabes y que no las sabe nadie. Eso es más chungo. ¿eh? Porque antes decías, bueno, doctores tendrá la Santa Madre Iglesia. dios, no, 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 esto no lo sabe nadie. ¿Eh? Los santos quizás son los que más, pero qué difícil, ¿vale? Bueno, y ahí entra la segunda parte, ¿no? Ahí entra lo que es lo que es esta comunidad, o para qué existe esta comunidad. ¿no? Yo a veces también tengo dudas, pero hay una cosa que tengo, que tengo clara ¿no? y que me, me van cuadrando las cosas cada vez más a cierto nivel. Yo me doy cuenta de que tenemos que, insisto mucho en esto, tenemos que descubrir un nuevo lenguaje. Tenemos que descubrir una nueva manera, no sé cómo, de transmitir la fe cristiana. No sé cómo, pero eso sí que lo tengo claro. Porque me da la impresión de que una gran parte del mensaje cristiano y del, de cómo los cristianos nos presentamos en el mundo eh, es inútil. El mundo no la entiende. No es que la rechace, que también la rechaza, pero en much, mucha parte el rechazo es que no la entiende. No la entiende. Porque siente que los cristianos tampoco les entendemos a ellos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por presentar un cristianismo que la sociedad de hoy entienda sin renunciar a los principios del cristianismo. Es decir, mantener el depósito de la fe, pero a la vez hacer ese depósito de la fe comprensible para la gente que lo escucha. Especialmente, especialmente. Tenemos que ser los consoladores, y esta es una vocación fundamental de la comunidad, tenemos que ser los consoladores que Dios envía al mundo de hoy. La, la función de consolar, ¿no? Que yo a veces la he tenido más clara, a veces digo, pero esto, sin embargo sientes que es importante, ¿no? Y, y, y hay momentos como este, ¿no? El que lo ves muy claro, extremadamente claro, ¿no? Cuando tú estás muy mal, hay veces que una persona que está muy mal no la puedes hacer nada, porque hay un dolor que solamente Dios puede sanar, pero sí puedes estar al lado de ella, y puedes abrazarla, y puedes ayudarla a no sentirse sola. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Eh, yo creo que hay que crear una cultura del consuelo, una cultura de la acogida, y una cultura en la cual sufrir, contrariamente a lo que pasa en nuestra sociedad, no es una vergüenza. Nuestra sociedad avergüenza a los que sufren. ¿Eh? Y puedes decir que El Salvador es un país de mierda. Yo pensaba, Dios, ¿qué, ¿qué hubiera dicho Monseñor Romero de lo que dice Trump? Es un país que sufre, que lleva muchísimos años sufriendo. ¿eh? Pero encima le desprecias, porque no es un país de éxito, no es un país que tiene un PIB alto. No es un país que tiene un índice de desarrollo humano elevado. ¿eh? Y por eso lo desprecias. Este, este mundo desprecia el sufrimiento, desprecia a los que sufren. Los que sufren no cuentan, cuentan los que producen. Cuentan los que aparentan, los que molan. Pero eso no debe ser así. eso no debe ser así. Yo cada vez me doy más cuenta de la, de la necesidad de consolar. ¿no? Y a medida que pasa el tiempo... Yo, yo no sé si progreso mucho, pero hay una cosa que sí me doy cuenta. Cada vez soy más sensible a la gente que sufre. Eso, eso sí es verdad. Me da igual quién sea, ¿eh? Porque cuando tú estás abierto a pasarlo mal, y pues te haces sensible a los que lo pasan mal. ¿no? Yo creo que esa es una de las misiones fundamentales de esta comunidad. Si algo necesita el mundo hoy de la Iglesia, no son doctrinas. Las doctrinas os lo aseguro, no las van a escuchar nuestras doctrinas al mundo le importan un carajo, perdón por la expresión, no le importan nada. Lo que nosotros pensemos o creemos, a la gente no le importa nada. Pero nosotros tenemos una cosa que la gente no tiene y es esperanza. Esperanza en que la película esta va a terminar bien. ¿Eh? Y que muchas de las situaciones que hoy en día parecen irresolubles, ¿no? porque hay, hay vidas que dices, es que esto no hay por dónde cogerlo, pero que eso se va a arreglar. Y nosotros tenemos que estar ahí para recordar, por lo menos, aunque solo sea para recordar, que eso algún día se va a arreglar, que hay esperanza, que hay esperanza. ¿Vale? Un día de estos que estaba yo súper ofuscado, <laughs> me puse a estudiar y bueno, yo digo, a ver. ¿Cómo, ¿Cómo vivía Jesús esto? ¿no? Y volví a releer el libro de Dunn, el Tocho sobre Jesús. ¿no? Un pasaje que él dice: eh, Cuando Jesús hablaba, no, no era como hoy. Jesús hablaba a una multitud que lo pasaba muy mal. Prácticamente todos los que escuchaban a Jesús era gente que lo pasaba muy mal. Entonces, la, la predicación de Jesús hay que entenderla en el contexto. Porque él predicaba para quienes le escuchaban, no predicaba para nosotros hoy. También. También, pero predicaba sobre todo para los que le oían. Y los que le oían era gente que, de promedio, un 60%, lo he dicho más veces, un 60% de la población de Palestina no llegaba a los 20 años. Un 60%. Si llegabas a los 20 años ya habías tenido más suerte que, el, que, que más de la mitad de la población. Se morían antes. ¿Eh? Y la situación era un polvorín. La gente estaba abrumada de impuestos. Abrumada de impuestos por los romanos, abrumada de impuestos por. La monarquía Asmonea, ¿eh? en una situación tremenda, de desamparo absoluto. Mucha gente perdía las tierras, se endeudaban continuamente y era una situación absolutamente caótica. Y, y John Dunn dice: perfectamente sabía Jesús que quienes le estaban escuchando decir, no os preocupéis por el mañana, mirar cómo Dios alimenta a los pájaros, ta, 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 esa gente iba a pasar hambre. Y él lo sabía. ¿Eh? Y a pesar de todo se lo decía, él lo sabía y la gente que le escuchaba también lo sabía. Y no le decían, calla, sabrás tú si mañana vamos a estar pasando hambre, ¿cómo nos hablas de esperanza? No, no, él daba esperanza a la gente y decía, sí, confiar en Dios, aunque mañana paséis hambre, confiar en Él, porque ni un solo cabello se os cae sin que, sin que Dios. Eh, 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 lo sepa, ¿no? ni un pajarillo cae sin que al suelo sin que Dios lo permita. ¿Cuánto más no se va a preocupar por vosotros? Pero esto no se lo decía a ricos americanos, se lo decía a gente que las estaba pasando canutas, que se le morían los hijos, ¿Eh? que los romanos llegaban y te quitaban lo que tenías o te ponían impuestos que no podías pagar y tenías que vender tu casa. Y comer no era fácil todos los días. Jesús hablaba a esta gente. Y les daba un mensaje de esperanza. Y la gente, por lo que se ve, le creía. No le decían, calla. No, le creía. Había algo en él que la gente decía, es verdad lo que dice. Estamos hechos polvo. Mañana seguiremos estando hechos polvo. Pero nos da esperanza. ¿Vale? Yo creo que esa es la vocación de esta comunidad, dar esperanza. ¿Eh? Aunque nosotros mismos... Tengamos que luchar con nuestros propios problemas y con nuestro propio dolor. Puede decir la gente: Mira, aunque estés mal, ten esperanza. Ten esperanza, yo estoy contigo. Merece la pena, merece la pena vivir con esperanza. Merece la pena ayudar a los demás, preocuparse por los demás, estar pendiente de los demás. No vivir egoístamente, no vivir pensando en chorradas, ¿eh? sino vivir una vida digna de seres humanos. Vale. Eso es muy importante. Yo creo que lo más importante de la, de la vocación de, de, de fe y vida es, es eso. ¿eh? Cuando, antes de comenzar la, la comunidad, el Señor me hablaba mucho, si no recuerdo mal, me hablaba mucho de una casa, una casa, una casa. Hacer una casa, fundar una casa, una casa. ¿eh? Y cuando Dios te dice algo, hay veces que lo tienes muy claro y, y durante años luego se te olvida, ¿no? Porque. Parece que las cosas van por otro lado y tal. Pero yo últimamente pensaba: una casa. Una casa. Eso es, una casa. Esa, esa vocación primera ahora, 20 años después, tiene muchísimo más sentido. Porque una comunidad tiene que ser una casa. Para que todo el que quiera entre esté como quiera estar, el tiempo que quiera estar, con el nivel de compromiso que quiera estar, pero que sea su casa. Una casa de gente que no es perfecta, de gente que no se ha elegido, que probablemente no se habría elegido, gente de edades distintas, de condiciones sociales distintas, con historias distintas, de países distintos, gente con buena suerte y gente con mala suerte, pero todos unidos, ayudándose y amándose, porque el Señor los congregó y dando al mundo un testimonio de amor y de unidad. Eso es fe vida. It's how we made you. Just let it happen, and you call.